Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista. Con el periodista Juan Osvaldo Mora. Hogares en tiempos de COVID. Así se denomina un estudio que realizó la empresa Zoom Vertical en nuestra zona, justamente para conocer los antecedentes de cómo la gente está viviendo dentro de los hogares, lo que ha significado. Claro, en las ciudades del sur, en la región de los lagos, en lo particular en Puerto Montt, por ejemplo, son en cuarentenas voluntarias, muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la región metropolitana. Y hay algunos datos que nos han llamado la atención. Por ejemplo, que uno de cada cinco personas no le tiene miedo a contagiarse. Ese es un dato que sin duda nos llama la atención. Evidentemente lo que está ocurriendo con la denominada salud mental dentro de las casas, entendiendo que los niños están en el interior de los hogares, muchos de ellos recibiendo clases vía online. Y ahí, por ejemplo, un dato también relevante, ha mejorado, dicen varios, la relación con los hijos, ya que están prácticamente todo el día en la casa. Bueno, pero para conocer detalles de este estudio, de esta encuesta, que tuvo 743 personas que la respondieron, tenemos al encargado, al director de Zoom Vertical, a Marcelo Álvarez. Gracias por estar con nosotros para que nos vaya dando más a conocer los datos de lo que él logró averiguar en este estudio que se hizo entre el 22 y el 27 de mayo. O sea, está muy fresquito. Imagino que recientemente lo han terminado ya de analizar. Marcelo. Bueno, Osvaldo, un gusto saludarte, estar en tu programa que tiene mucha sintonía. Y por supuesto, muy contento de poder dar a luz un estudio, entendiendo que hay una dificultad de tener información, sobre todo en la región de los lagos. Este virus tiene que ver con un impacto muy potente, quizás el impacto más importante en los últimos 100 años para los ciudadanos chilenos y sobre todo en este caso para nosotros, la región de los lagos. Y el estudio abarca, como muy bien tú indicaste, un set de distintos temas que abarcan justamente el título de la encuesta, que es los hogares en tiempos de COVID-19 a la región de los lagos, y que está bastante fresquito. Bueno, dato muy importante, justamente el temor de las personas. Nosotros nos quisimos preguntar si se cuidaban, porque hay muchas preguntas que se pueden hacer. Quisimos hacer una encuesta bastante corta, sencilla, donde las personas online, de manera online, puedan opinar muy rápidamente, y tuvimos una excelente acogida. Pero cuando tú miras ese dato, es bastante importante, porque no le decimos si se está cuidando, le decimos si tiene miedo. Si tiene miedo, ¿no es cierto?, respecto al virus, a contagiarse. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que uno de cada cinco personas aún no le tiene miedo al virus. Y si eso lo desagregamos, porque ¿cuál es la idea fundamental? Desagregar desde el punto de vista de las otras variables básicas. Miramos los grupos etarios, no era tan relevante. De hecho, los más altos están entre 25, los que no tienen miedo a contagiarse, entre 25 y 29 años, y después saltan a 40 y otros cerca de los 50. Pero cuando miramos la relación hombre-mujer, nos damos cuenta que casi duplica aquellas personas que no le tienen miedo a contagiarse, los hombres, casi duplica a las mujeres. Y ahí está la clave. No es que puede ser que alguien vaya al trabajo porque tiene que generar los ingresos, no. Estamos preguntando si tiene miedo a contagiarse, y ahí es un dato que tenemos que seguir trabajando en la región. Tenemos que seguir trabajando porque todavía hay un 20% aproximadamente que no tiene miedo. Si no tiene miedo, no va a generar, por supuesto, los elementos de seguridad, no va a andar con elementos de seguridad, no se va a lavar las manos adecuadamente, etcétera. Y eso va a generar impacto en las personas que sí se están cuidando, que pueden contraer coronavirus. Esa es una primera conclusión que es importante en el estudio. Claro, ahora, Marcelo, lo que tú dices ahí, el grueso de esas personas que no tienen miedo y que contestaron la encuesta son hombres. Exactamente. De la proporción, duplica los hombres a las mujeres que no tienen miedo. Entonces, cuando miramos mujeres que no tienen miedo, hombres que no tienen miedo, duplica cerca del 26%, 25% los hombres. ¿Ya? Entonces, eso pasa a ser uno de cada cuatro personas en los hombres. Así es que un llamado a atención a los hombres para que comiencen a tener mayor protección. No son invencibles, sino que pueden contraer el virus de igual manera que las mujeres. Y también hay importante, porque aquí lo que queremos es
entrar en los hogares, saber qué es lo que está pasando, para que la comunidad pueda saber también qué situaciones son importantes para ellos. Y bueno, lo primero que nos queremos destacar es su estado de ánimo. Yo quiero partir por eso, el estado de ánimo de las personas. Cuando nosotros lo evaluamos de excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, cerca del 70% lo haya negativo, es decir, de regular hacia abajo. Estamos hablando cerca del 70% y solo un 27% aproximadamente lo va a ver su estado de ánimo bueno, ni siquiera excelente o muy bueno, sino que bueno está casi el 25%. Después el resto es todo negativo del punto de vista del hogar, que también es un impacto dentro de la familia. Estamos hablando que si le agregamos que tiene problemas económicos, si agregamos que está desempleado o tiene miedo qué va a pasar en el futuro con esta pandemia desde el punto de vista económico, se hace más complejo. Y cuando ya vamos a la pregunta un poco más específica, y allí nosotros trabajamos algunas preguntas naturalmente observando estudios internacionales, y justamente esta pregunta yo la saqué de un estudio internacional que se desarrolló en España. Estuve investigando respecto a muchos estudios que no existían aquí, incluso muchos en el país, y menos en la región de los lagos. Cuando hablamos de las consecuencias psicosociales en el confinamiento del hogar, por ejemplo, la alerta y la angustia fisiológica, un 9,7%, quizás no es tan alto, pero cuando hablamos de ansiedad, el 37% de la población de los hogares está con ansiedad hoy día, y ese es un indicador para los profesionales de la salud que pueden estar escuchando, es un dato súper alto. 17% en insomnio, síntomas depresivos un 13%. Por lo tanto, estamos hablando que cerca del 70% de la población sufre algún trastorno que puede ser desde el básico hasta el síntoma depresivo, que es el más potente. Y eso también está atacando a nuestra población. Y no olvidemos que esto no es tan sencillo, tan simple de dar vuelta a la página una vez que esto termine. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la política pública, hay que empezar a mirar y construir cómo vamos a desarrollar entonces estas familias que están sufriendo determinadas consecuencias, no solamente económicas, estamos hablando de consecuencias psicosociales y de relaciones interpersonales. Lo interesante allí, Juan Osvaldo, bueno, como tú muy bien indicaste, en las relaciones interpersonales, en realidad no han mejorado mucho en términos de pareja, solo un 13%, la relación de los abuelos también con los tíos y sobrinos un 13%, pero sí hay que destacar que el 24,3% ha mejorado su relación con los hijos, y es uno de cada cuatro hogares ha tenido una mejora importante, y eso también hay que destacarlo, y quizás que estén escuchando a aquellas personas que quizás no han mejorado esa relación, porque es una etapa importante de confinamiento en hogares y donde la relación con los hijos muchas veces es dificultosa, dado que todo el mundo sale a trabajar, a buscar, ¿no es cierto?, el pan en sus trabajos, y hoy día pueden tener un mejoramiento en el hogar. O sea, el hecho de que, claro, todas las casas, porque, claro, hay que tomar una distancia respecto a lo que ocurre en la región metropolitana, decíamos, porque acá en Puerto Montt, en lo particular, a excepción de algunas semanas que tuvo Sodno, las cuarentenas han sido preventivas, es decir, voluntarias por parte de los adultos. Obviamente los niños están en la casa porque no están asistiendo a clases y muchos de ellos están con clases online. A diferencia, le decíamos, de la región metropolitana, ahora de Viña del Mar y Valparaíso, a partir de este fin de semana, donde el confinamiento es obligatorio. Por ende, claro, aquí hay datos que son bastante importantes, y el hecho de que mejoren las relaciones interpersonales o con los hijos, ya que están presentes en la casa, y muchos papás a lo mejor están haciendo también trabajo online, permiten probablemente situaciones que no se habían dado en años, que un padre puede estar con sus hijos adolescentes o sus niños, que habitualmente los ve en la mañana probablemente al salir y al regresar muy tarde, y algunos papás incluso regresan cuando los hijos ya están durmiendo y se ven el fin de semana. Acá la relación ha sido día a día, todos los días, probablemente compartiendo almuerzos que hace rato no se hacía. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no, Marcelo? Sí, efectivamente la región de los lagos es distinto a lo que es metropolitana, y por eso es que es necesario tener estudios relacionados específicamente con lo que está pasando en la región, para que los tomadores de decisiones son los hogares, las familias, las empresas, la autoridad política, etcétera. Esos son los agentes que determinan, ¿no es cierto?, y que toman distintas decisiones, y ojalá siempre sean las mejores coordinadas para que
para que esto avance de mejor forma. Y mira, yo entiendo, los minutos son oro en la televisión. Marcelo, adentrémonos justamente en lo económico. ¿Qué pasa ahí? Porque bien sabemos, claro, nuestra región sigue estando también con una diferencia de otras regiones. Felizmente, la tasa de desempleo aumentó en 2 puntos porcentuales, de acuerdo al INE, en el último trimestre móvil, pero llegó a un 5 y algo%, muy distante del 10% que tienen algunas regiones, o del 15% en que incluso se proyectan para los siguientes meses. Pero ¿cómo está la situación económica de acuerdo a la encuesta que tú realizaste? Sí, mira, nosotros tenemos un dato que salió de la última semana de mayo. Cuando hablamos del INE, me parece muy bien, no tengo ningún problema con las cifras del INE. El INE, en este caso, habla de febrero, marzo, abril del trimestre móvil. Por lo tanto, puede que el abril haya estado bastante complejo, pero esa cifra se suaviza, porque técnicamente tiene que ser así, para no generar esos impactos tan potentes. Pero a la medida que vaya pasando el trimestre móvil y dejemos febrero y pongamos marzo, abril y mayo, y después abril, mayo, junio, se va a desarrollar una tasa de desocupación superior. Y por eso que nosotros calculamos la tasa de desocupación en un 7,7%. Ojo, si esa tasa, en la medida que los próximos 2-3 meses lleguemos a esa tasa, porque antes no vamos a llegar por los trimestres móviles que te comenté, vamos a llegar a una tasa que iba a ser la más alta de los últimos 4 a 5 años. Si le agregamos, porque yo le agregué la pregunta, no trabajó, su empresa se acogió a la ley de protección del empleo, es un 4,6%. Una proporción de esas empresas que se acogió probablemente despedirán o no contarán con una proporción de esos trabajadores, porque están complicados. Y por lo tanto, las cifras pudieran llegar, quizás no lleguen a los 2 dígitos, pero quizás van a bordear los 2 dígitos. Y si llega a bordear los 2 dígitos, va a ser la tasa de desocupación más alta en los últimos 30 años. Cuando vemos las cifras del INE, no olvidemos que ya de febrero, marzo, abril, viene complejo la industria manufacturera, viene complejo el sector siderurgico y viene complejo el comercio. Yo quiero destacar y hacer un paralelo con la crisis asiática. Yo revisé muy bien y estudié muy bien la crisis asiática. La crisis asiática del 97, lo que sucedió es que el efecto que generó en la pérdida de empleos fue entre los 6 y 12 meses posteriores a que reventó la crisis asiática. Por lo tanto, había un espacio de acomodo, hubo un espacio, ¿no es cierto?, que se pudo, ¿no es cierto?, sostener, y había demanda interna. Esta situación no sucede ahora, no hay demanda interna, y por otro lado, el efecto es inmediato. Según la encuesta que yo levanté, el efecto es inmediato. El INE habla que en los 12 meses últimos se perdieron 61.000 puestos de trabajo, lo cual es un porcentaje altísimo de pérdida de puestos de trabajo. Aquí el sentido de la encuesta, y yo quiero dejar súper claro, porque cuando hablamos de economía, a veces inmediatamente vemos segunda lectura. No, lo que queremos hacer con el estudio es que entre todos aportemos con un granito de arena para que las cosas se puedan manejar de la mejor forma. Queremos que la región de los Lagos pueda entender el impacto que está generando esto, las transformaciones que va a generar la región de los Lagos, una región que tiene en general históricamente bajas tasas de desempleo. Hoy día, fuertemente, si tú miras nuestra encuesta, aquellas personas que están buscando empleo, cerca del 80% son aquellas que han perdido el empleo, que ganan menos de 423.000 pesos, está en el informe ahí en los cruces de variables. Y por lo tanto va a ser más complejo, hay muchos de ellos que están en la informalidad, y por lo tanto va a ser complejo que ellos puedan recuperar rápidamente los ingresos. Así que hay un llamado de atención en términos que esta variable se está descomponiendo de manera importante. Aquí está el dato duro de mayo, que es distinto a lo que levantó, insisto, el INE, pero hacia allá vamos encaminados. Esto va a ir subiendo y vamos a ver justamente las empresas, en este caso las pymes, la dificultad que tienen de mantener. Hay algunas que están manteniendo, muchas están manteniendo el recurso humano, pero si la actividad económica no se recupera rápidamente, van a perder estos puestos de trabajo. Por lo tanto, esta proyección es bastante interesante señalar. Marcelo, y de acuerdo a la encuesta que levantaste, que recordemos fueron 743 personas mayores de 18 años quienes la respondieron,
y con un 95% de nivel de confianza, que eso también es súper importante cuando se realiza un estudio de estas características, que fue online, le reitero, entre el 22 y el 27 de mayo de este año, para analizar justamente los hogares en tiempos de COVID. Así es el enunciado, el nombre de esta encuesta que dirigió Marcelo Álvarez, con quien estamos conversando. Y a propósito de estas cifras ya económicas, de desempleo, de la situación intrahogar, ¿qué, cómo desagregaron, por ejemplo, la información? ¿Hay más afectados hombres que mujeres o al revés? ¿La situación, cuál es el grupo etario, por ejemplo, probablemente más complicado? Ese tipo de antecedentes, el nivel educacional también, la gente que está buscando empleo, ¿es más profesionales o gente que no tiene esa categoría? Sí, mira, respecto a eso, la primera variable justamente es que la mayor afección se está dando a las mujeres. Cuando tú le preguntas si han, cómo han empeorado su situación económica, algunas levemente y fuertemente, cuando miramos el ámbito de fuertemente, son las mujeres las que más han sentido esta sensación y quizás más allá de la sensación, le ha tocado, ¿no es cierto?, ir a comprar al negocio, al almacén, le ha tocado, ¿no es cierto?, tener las restricciones, le ha tocado, ¿no es cierto?, ser jefas de hogar y por lo tanto, disculpa, ven con mayor percepción que la situación económica en su hogar ha empeorado. Es la mujer la que está buscando más empleo proporcionalmente que el hombre porque tiene mayor nivel de desocupación. Respecto a los niveles de educación, aquellos que están buscando empleo también, por ejemplo, se encuentran aquellos que tienen niveles básicos y enseñanza media, 45% los que tienen enseñanza media, un 11% los que tienen educación básica. Es decir, el nivel de desempleo tiene que ver con esta dificultad que tienen las personas de oportunidades por estructuralmente, por educación y por una serie de otras variables. Los más impactados, naturalmente, son aquellos que ganan menos de 423 mil pesos desde el punto de vista del desempleo. Los que están buscando empleo son 11,6% en aquellos que ganan menos de 423 mil pesos. También vemos esta desocupación más potente entre los 25 y 34 años, ¿ya? Fundamentalmente. Así es que hay una serie de variables que están impactando. El 48% de las personas que han visto empeorar fuertemente su situación económica en el hogar ganan menos de 423. Pero también hay un sector que si bien son menos personas, que son el rango, podríamos decir, del C1, C1 y B, que ganan entre 2.3 millones y 3.8 millones, que tiene un 35%, es decir, uno de cada tres dice que ha empeorado fuertemente su situación económica, es decir, y entre medio también, entonces ha permeado distintas capas de niveles socioeconómicos, fuertemente en la parte baja, pero ha ido permeando también en el ámbito de los profesionales, por ejemplo, podemos ver aquellos que han empeorado fuertemente en los profesionales, es un 25,7%, claro, en la media, en la básica es un 61 y un 47%, pero también hay una cantidad importante de uno de cada cuatro profesionales dice que ha empeorado su situación fuertemente, su situación económica, y casi el 40% de los profesionales dice que ha empeorado levemente. Por lo tanto, esto está permeando en los distintos niveles, tanto educacionales, grupos etarios y de género. Ahora, Marcelo, en respecto, por ejemplo, a los compromisos, a los pagos, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? ¿Qué pasa con los créditos de las casas comerciales? ¿Con el retail, por ejemplo? Lo que habitualmente una familia tiene allí como compromisos de pago. ¿Qué dice tu encuesta? Bueno, es la variable, estuvimos revisando bastante cuáles aplicar, pero creemos que aquí hay un tema de preocupación que se asocia, toda la encuesta está muy claramente asociada, por lo tanto, vemos que hay calidad en la encuesta, que la gente le pedimos que contestara de la mejor forma posible porque es la radiografía de nuestra región. Y efectivamente, uno de los temas más importantes, ¿dónde vivir? El pago de la hipoteca o el pago del arriendo. Cerca del 38,2% no puede cumplir hoy día. A fines de mayo no puede cumplir con esa obligación que quizás en otro momento es completamente necesario, donde construir el hogar. El pago de los créditos de consumo de bancos y tiendas también, que es algo relevante, la gente muchas veces da vuelta a la bicicleta y compra la comida con las tarjetas de crédito, de casas comerciales, etcétera, una serie de bienes, hoy día 48,3% no puede cumplir, casi la mitad de la población no puede cumplir con los créditos de consumo, es decir, se ve ya reflejado que sus tarjetas de crédito ya no están disponibles porque no ha podido pagar y las tiendas tampoco.
Y ya más abajo, cuando hablamos de cosas básicas, por supuesto que baja el porcentaje, pero igual destaca que exista un 23,6% que no puede pagar los servicios básicos. Es decir, uno de cada cuatro hogares en la región de Los Lagos, a fines de mayo, no ha podido pagar los servicios básicos. Y respecto a la compra de comida, un 15,5%, naturalmente, que si después lo desagregamos por niveles socioeconómicos, seguramente aquellos que ganan menos ingresos están más complicados. Por lo tanto, los compromisos financieros, por un lado, y los compromisos en el hogar, hacen que las personas hoy día tengan esta situación psicosocial importante. Es decir, está bastante cuadrado todo y detrás de eso seguramente tiene que haber una política pública en el futuro. ¿Cómo pago estos servicios básicos? Esas familias que quizás están suspendidos sus servicios básicos, pero en el futuro van a tener que pagarlos. Y en una economía que, de acuerdo a lo que he estado escuchando, economistas destacados a nivel nacional, esto tiene para 2 años. No es que seamos alarmistas, ojalá hagamos bien la tarea entre todos. Aquí todos debemos aportar en esto. Si hacemos bien la tarea, quizás no es en 2 años, en menos tiempo. Y por lo tanto, hay que construir con estos datos el bienestar social, psíquico de los hogares, económico, por supuesto, para que la actividad económica vuelva a construir. Esto se dinamiza con consumidores, con empresas, con sueldos. El ciclo circular de la renta, como se dice en macroeconomía, en los estudios en la universidad, bueno, eso para construirlo tenemos que estar de mejor forma, más sanos, con capacidad para salir a la calle a trabajar, a producir, a tener productividad, pero tenemos que sanar en parte lo que está sucediendo hoy día y que es preocupante en los hogares. Y que es una situación que no hemos vivido, los que tenemos más edad, ¿no es cierto, Juan Osvaldo? No hemos vivido una situación así tan catastrófica y que todavía no sabemos cuál es la punta del iceberg respecto a esto para avanzar en nuestra región. Así es, no sabemos la profundidad incluso de Sykes, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar, Marcelo. Claro, sus datos, los que ha entregado con esta encuesta, son bastante elocuentes, duros, que generan preocupación sin duda con lo que puede ocurrir en los siguientes meses. Ahora, ¿por qué, Marcelo? Bien sabemos su pasado profesional, fue un buen tiempo, 2 periodos, director regional del INE, por cierto, ha hecho clases en universidad, etcétera. Tiene su propia empresa que se llama Zoom Vertical. ¿Por qué hacer este estudio? Y si lo van a enviar, por ejemplo, a las autoridades políticas de la región de Los Lagos, autoridades también comunales, porque esto sin duda es un muy buen insumo de cómo se está viendo una radiografía de cómo están los hogares de la región y que puede contribuir a generar política pública, ¿verdad? Sí, efectivamente estamos haciendo eso, haremos llegar sin duda a la autoridad política regional, provincial, comunal, los antecedentes y el sentido que tiene justamente para Zoom Vertical, para la mirada mía, 16 años en el ámbito público como director, es ser un aporte. Yo creo que hoy día nadie debe restarse. No soy enfermera, no soy doctor. Bueno, ¿desde qué punto de vista yo puedo cooperar en la región? Bueno, he visto que no existe el dato, no está el dato disponible, no es una medida de construcción. Construir una encuesta no es fácil. Levantarla, hacer bien la pregunta para que la entiendan. Bueno, esas expertices, si están presentes en lo que yo desarrollo, es un aporte. Esto no tiene costo, o sea, tiene costo, por supuesto, pero el costo lo estamos asumiendo como empresa y estamos inaugurando justamente con este estudio, estamos inaugurando el ciclo de set de estudios de relevancia pública, porque creemos que no tenemos ese tipo de información. Son encuestas rápidas, son encuestas cortas, son encuestas muy precisas, y que en la medida que la gente que está escuchando recibe esa encuesta de Zoom Vertical, que es una encuesta pública, vamos a tener más información con nuestras plataformas tecnológicas que nos permiten andar muy rápido, disminuir los costos, por supuesto, de producción, pero sobre todo ser un aporte. Yo creo que todos desde el punto de vista, bueno, tú eres un tremendo aporte, tu canal, por ejemplo, para informar y entregar las cosas que están pasando. Bueno, nosotros desde el punto de vista de los estudios de mercado lo que queremos hacer es eso, ser un aporte. Tenemos estudios particulares, privados, etcétera, pero esto inaugura un ciclo de estudios permanente para la comunidad que no existía. Así es, Marcelo, estamos revisando y por supuesto desmenuzaremos aún más esta encuesta, lo que quisimos hacer con esta entrevista. Ahora, entendiendo tu experiencia, el haber realizado estas 743 encuestas, ¿cuál es el dato que más te llamó la atención? Probablemente lo conversamos, pero alguno que a ti te haya llamado la atención como un hombre que se dedica precisamente a realizar estudios de lo que contestó la gente en tiempos de pandemia aquí en la región de Los Lagos.
Mira, una de mis principales análisis que quería hacer cuando hacía el análisis en el software estadístico del SPSS, quería llegar a cruzar los jóvenes con el miedo o no de contagiarse, pensando que efectivamente, por eso a veces hay mucho prejuicio. La variable, yo dije, los jóvenes la van a reventar ahí en la no preocupación, porque vemos jóvenes efectivamente en la televisión, pero hay que tener cuidado. El estudio resultó que son los hombres, o sea, esa es la variable más importante de aquellos que no tienen miedo a contagiarse, son los hombres por sobre las mujeres que no tienen miedo a contagiarse, hay una mayor proporción. Cuando hablamos en términos generales, uno de cada cinco, pero cuando hablamos de los hombres, uno de cada cuatro. Y esa fue una variable importante, si bien hay un grupo etario entre 25 y 29 años que también es fuerte, también importante, seguramente son personas que están entrando al mundo laboral, están trabajando, que también es bastante alto, pero no es todos los grupos etarios jóvenes. Ese dato me llamó tremendamente la atención. Y la tasa de desocupación, sí, me llamó la atención porque nosotros, a pesar de todo, nuestras tasas de desocupación en la crisis asiática no llegaron a los dos dígitos. Nuestra tasa de desocupación en la época de la crisis subprime internacional no llegó a los dos dígitos y por lo tanto aguantamos bastante bien porque sabemos mezclar en la región muy bien nuestras exportaciones por un lado, pero también la demanda interna. Hoy día ambas están complicadas y sobre todo si tú sumas la industria manufacturera, la agricultura y el comercio, deberían representar cerca del 40% del empleo. ¿Ah? Son muy fuertes la industria manufacturera, es muy fuerte todavía la agricultura, es muy fuerte los puestos de trabajo en la agricultura. Y no olvidemos que el dato del INE está desestacionalizado, por lo tanto, no vamos a decir que íbamos saliendo del invierno o aprovechando el verano, no, están desestacionalizados. Y el comercio, que también genera mucho empleo en nuestra región, mucho empleo, y hay que tener también cuidado, el comercio hay que cuidarlo, porque es muy relevante para la generación, para la mantención de esos puestos de trabajo, que muchos de ellos en el comercio local vemos años esas personas trabajando, pero en la medida que no tenemos ahí el respaldo del capital de trabajo, sobre todo, va a ser complejo. Y sin duda que la encuesta, desde el principio, pasando por todos los ámbitos, tiene una cuadratura en términos del empleo, en términos de cómo se sienten económicamente, ¿cuándo creen que va a mejorar su actividad económica? Porque podemos mejorar la actividad económica, pero ¿cuándo va a llegar al trabajador, a la persona, al informante? Es otro tema. Por lo tanto, hay una proporción también importante que dice que va a ser a partir del próximo año. También hay una proporción importante que dice que va a ser a partir de septiembre de ahora. Entonces, tenemos que analizarlo objetivamente esto. Está bastante repartido cómo piensan las personas que van a mejorar su actividad económica de su hogar. Bien, pues Marcelo, bien valió la pena el tiempo que le hemos dedicado a analizar la encuesta que ustedes acaban de realizar como empresa Zoom Vertical, hogares en tiempos de COVID, como le decíamos, con un 95% de nivel de confianza, 743 personas, tomada desde el 22 al 27 de mayo vía online, con lo que le acabamos de decir ahí, resumiendo, claro, la economía familiar duramente afectada, esto de que uno de cada cinco personas no tiene miedo a contagiarse, pero entre los hombres uno de cada cuatro, aquí en nuestra región de Los Lagos, que ha mejorado, eso sí, la relación con los hijos en más de un 24% dentro de los hogares, estando allí ellos en la casa por las clases online y, por supuesto, la luz muy encendida respecto a lo que es el tema de la economía, ya que un grueso, por ejemplo, un 48% ya no está pagando los créditos de consumo, tampoco hay un porcentaje importante que no puede pagar hoy día los créditos hipotecarios y, por lo tanto, el nivel de desempleo, todo eso lo refleja esta encuesta, puede ser muy relevante para los siguientes meses. Gracias, Marcelo Álvarez. Hasta una próxima oportunidad a propósito, entonces, de la encuesta que ustedes acaban de entregarnos. Muchas gracias, Juan Osvaldo, y bueno, a prepararse porque ya viene una nueva encuesta que esperamos sea de gran respaldo también para la ciudadanía. Muchas gracias por tu programa y un saludo a todos los televidentes de Vértice. Un abrazo, Juan Osvaldo.
Gracias, hasta una próxima oportunidad. Y Marcelo Álvarez, ingeniero comercial, pero en este caso básicamente con como director de Zoom Vertical, su empresa, y con la experiencia que tiene de realizar estudios de este tipo durante muchos años. Nosotros le decimos gracias a ustedes también por la sintonía, por darnos el tiempo, permitirnos ingresar a sus hogares y poder analizar también desde este punto de vista una radiografía de la región de Los Lagos tomada a fines de mayo respecto a lo que se está viviendo con el COVID, pero desde el punto de vista no sanitario, sino de la economía, de la percepción respecto a la salud mental, de las relaciones intrafamiliares y, por supuesto, de la situación que se podría vivir desde la perspectiva, claro, de cada una de las personas en los siguientes meses en esta parte de Chile. Gracias y hasta cualquier instante. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó la entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.